desde Santa Cruz, Bolivia, a todos los rincones de Latinoamérica y del mundo, a nuestros amigos en Estados Unidos, México, Centroamérica, Chile, Perú, Argentina, pero en especial a nuestros amigos que se encuentran aquí en Bolivia. Bienvenidos a todos ustedes, pequeños ingenieros, al primer programa educativo STEM de Latinoamérica. ¡Hola, Octavio! ¡Hola, César! ¡Hola, pequeños futuros ingenieros! Su canal Ingeniería y Robótica entre Hermanos se basa en la educación STEM y está formada por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Aquí, amigos, en este programa aprenderemos sobre robótica, electrónica, programación. Aquí aprenderán a hacer sus propios videojuegos. Conoceremos varios kits de robótica y electrónica y mucho más. Pequeños ingenieros, comentarles que su programa Ingeniería y Robótica entre Hermanos comenzó como un canal educativo STEM en la plataforma de YouTube. Empezamos a subir videos de robótica, electrónica, ingeniería y programación para enseñarles a ustedes sobre los conceptos básicos de estos maravillosos campos. Más lento. Octavio, ¿qué te parece si les dices a los pequeños ingenieros sobre qué tendremos en el campo de la robótica? Muy bien, César. Amigos, en el campo de la robótica conoceremos qué es robótica, cuáles son sus leyes, las tres áreas que forman a la robótica y estas son la electrónica, la mecánica y la programación. También armaremos distintos tipos de robots con kits de robótica educativos. Así es, Octavio, pero en el campo de la electrónica vamos a conocer qué es electrónica, qué tipos de componentes electrónicos existen, cuáles son los tipos de electrónicas y estas son la electrónica analógica y la electrónica digital. Y conforme vayamos avanzando, los invitaremos a ustedes, pequeños ingenieros, a que nos envíen videos de algún circuito electrónico que ustedes hayan fabricado. Amigos, en el campo de la ingeniería conoceremos qué es ingeniería, los tipos de ingeniería que existen, para que ustedes sí vayan identificando qué tipo de ingeniería quieren estudiar. Entrevistaremos a ingenieros para que nos cuenten qué es lo que realizan en su profesión y todo eso lo tendrán en su programa Ingeniería y Robótica entre Hermanos. En el área de la programación, pequeños ingenieros, vamos a conocer qué es programación, qué tipos de comandos existen. Conoceremos diferentes plataformas de programación. Entre ellas estará Scratch, Code Combat, Code.org, Rabbids Coding y mucho más. Comentarles que en los programas en vivo que realizamos todos los sábados a las 5 de la tarde, continuaremos aprendiendo con la plataforma Rabbids Coding. ¡Qué emoción, pequeños ingenieros! Pero no solo eso, conoceremos dos áreas de la educación STEM y estas son la ciencia y la matemática. Octavio, ¿qué te parece si les dices a los pequeños ingenieros qué tendremos en el campo de la matemática? Muy bien, César. Amigos, las matemáticas se usan en todo el mundo como una herramienta esencial en muchos campos, entre los que se encuentran las ciencias naturales, la robótica, la electrónica, incluso disciplinas que aparentemente no están vinculadas con ella, como la música. ¿Qué? ¿La música, Octavio? ¿Por qué la música? Sí, César, por ejemplo, si te das cuenta, usamos las fracciones en las notas musicales. Por ejemplo, una nota negra dura un tiempo, mientras que el corchete dura medio tiempo. A eso se lo llama fracción y es por eso que usamos las matemáticas en la música. ¡Wow! ¡Qué maravilloso, Octavio! Pero en el campo de las ciencias, pequeños ingenieros, conoceremos las ciencias naturales. Y estas tienen como objetivo estudiar a la naturaleza. Las ciencias de la Tierra se encargan de estudiar la estructura, la evolución y también la dinámica de todo el planeta Tierra. Y algunas de ellas que vamos a conocer son la física, la química, la astronomía, la geología, la biología y muchas más. Pequeños ingenieros, ahora vamos a compartirles la primera nota del día de hoy. Este es el video de presentación de todo nuestro programa Ingeniería y Robótica entre Hermanos, donde nos van a conocer de una mejor manera y sabrán todo lo que tendremos en estos programas. Ahora, pequeños ingenieros, acompáñenos a ver el video de presentación. ¿Qué onda, futuros ingenieros? Hoy es un gran día para nosotros, ya que les presentaremos una nueva alternativa para todos los pequeños y futuros ingenieros. No se vayan, quédense,
porque hoy les daremos una muestra de todo lo que aprenderemos juntos. Acompáñenos en esta gran aventura. Futuros ingenieros, yo soy César Martín y yo Octavio Andrés. Bienvenidos a Ingeniería y Robótica entre hermanos. En nuestro canal compartiremos principios de robótica y electrónica para que demos juntos los primeros pasos en este gran mundo. También exploraremos otros campos de ingeniería, conoceremos juguetes y experimentos para que podamos desarrollar nuestra pasión por la ingeniería. Octavio, junto a los futuros ingenieros conoceremos varios kits de robótica, como ser Arduino o Lego Micro. Pero en esta oportunidad tendremos el EV3 Mech, que es uno de los muchos robots que se puede armar con el kit inicial y el kit de expansión. Este robot tiene dos motores grandes que realizan el movimiento de sus ruedas y uno mediano que realiza el movimiento de sus brazos. Este tiene dos sensores. El sensor de proximidad puede detectar un objeto a cierta distancia según su programación. Y el sensor de color, al detectar el color seleccionado, se le configura un movimiento o reacción. Todos estos componentes, Octavio, son dirigidos por el bloque EV3, que es el cerebro del robot. ¡Wow! ¡Qué interesante, César! César, también aprenderemos principios y conceptos de ingeniería. Por ejemplo, construimos este molino de viento con el kit de máquinas simples y motorizadas Lego. César, si hacemos una cierta cantidad de fuerza mecánica, podemos observar el movimiento de los engranajes y de esta forma también elevamos un contrapeso para poder ver el movimiento interno del molino. ¡Esto es sorprendente, Octavio! Exploremos juntos el campo de la programación, conociendo plataformas como Lego Mindstorm, Scratch y otros. Lego Mindstorm es una de las plataformas que utilizamos para programar nuestros robots. Aprenderemos juntos el uso de cada panel de bloques y la armada de la estructura para su funcionamiento. Conoceremos juntos el campo de la electrónica, desde conceptos y nombres de los componentes hasta el armado de circuitos electrónicos. Esta es una muestra de todo lo que tendremos con el kit Snap Circuit Junior. En este circuito podemos activar una hélice y un LED. Aquí contamos con una fuente de poder que alimenta estos dos componentes. Al activar este switch, permitimos que la corriente eléctrica circule activando la hélice y el LED. Este es el funcionamiento de un circuito electrónico básico. Pequeños futuros científicos, nuestro canal Matemáticas y Ciencias entre Hermanos se basará en conocer dos campos fundamentales de la educación STEM. ¿Pero qué es STEM? El término STEM, por sus siglas en inglés, es el acrónimo de las palabras Science, Technology, Engineering and Mathematics, que en español significan Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Este es una nueva metodología de educación que propone realizar actividades en las cuales se utilice tecnología. La educación STEM permite a los estudiantes aprender de manera más efectiva las ciencias duras, al tiempo que desarrollan habilidades socioemocionales, como ser el trabajo en equipo. Pequeños genios, en su canal Matemáticas y Ciencias entre Hermanos conoceremos estas dos principales áreas. Conoceremos campos relacionados con las ciencias naturales, que tienen como objetivo el estudio de la naturaleza. Las ciencias de la Tierra se encargan de estudiar la estructura, la evolución y la dinámica del planeta Tierra. Algunas ciencias naturales clásicas que vamos a conocer son la física, la química, la astronomía, la geología y también la biología. Pequeños futuros matemáticos, las matemáticas se usan en todo el mundo como una herramienta esencial en muchos campos, entre los que se encuentran las ciencias naturales, la robótica, la electrónica e incluso disciplinas que aparentemente no están vinculadas con ella como la música. Acompáñenos en nuestro viaje mientras que conocemos los fundamentos de matemática, aritmética, álgebra, geometría y todos los campos del mundo de las matemáticas. Bueno, futuros ingenieros, este fue nuestro primer video, la presentación de nuestro canal. Acompáñenos en esta gran aventura y estamos seguros de que seremos grandes amigos. No se olviden
comentario, dejarlo en la parte de abajo. Y no se olvide, aprendamos y crezcamos con valores. Futuros ingenieros, esto fue Ingeniería y Robótica entre manos. ¡Wow, Octavio! Junto a los pequeños ingenieros conoceremos temas muy interesantes. En el campo de la robótica armaremos diferentes tipos de robots. En el campo de la electrónica conoceremos diferentes tipos de componentes electrónicos. En la programación aprenderemos a hacer nuestros propios videojuegos. ¡Esto es fascinante! Pero no solo eso, pequeños ingenieros. Ustedes saben que su canal Ingeniería y Robótica entre Hermanos está basado en la educación STEM. ¿Pero qué es STEM? STEM es una nueva metodología de enseñanza que es utilizada para que los estudiantes aprendan de manera más efectiva las ciencias duras. Al mismo tiempo, ellos desarrollan habilidades socioemocionales como ser el trabajo en equipo. Exactamente, César, pero el día de hoy conoceremos el campo de la robótica, César. Conoceremos las tres leyes de la robótica, quién las creó y por qué, amigos. Así es, Octavio, pero tenemos que saber también de dónde viene la palabra robot. Se usó por primera vez en Checoslovaquia en el teatro. Esta desciende de la palabra checa robota, que quiere decir servidumbre o trabajo forzado. ¡Wow! Esto es fascinante, Octavio. La mismísima palabra robot fue utilizada mucho antes de que se creara este campo. Pero no solo eso, pequeños ingenieros. Tenemos que saber qué es un robot. Un robot es una entidad autómata que es fabricada por los seres humanos y se le agrega una inteligencia artificial para que éste pueda realizar diferentes acciones y que en algún momento estos puedan duplicar el comportamiento humano o animal. Y hoy en la actualidad se están diseñando diferentes tipos de robots y los podemos encontrar en diferentes áreas. Por ejemplo, en la exploración espacial los podemos encontrar con los robots enviados a Marte, pequeños ingenieros. En la cirugía, los robots realizan operaciones que los humanos no pueden realizar y que se necesita más precisión y eficacia. Y en el área de la educación, aquí tenemos, pequeños ingenieros, dos ejemplos. Oki, un kit de robótica fabricado por la empresa Crear Robots y que nos enseña las tres áreas que conforman la robótica. Y estas son la electrónica, la mecánica y también la programación. Aquí tenemos el robot H25. Con este robot podemos levantar distintos objetos y este es un ejemplo donde podemos encontrarlo. Este es un kit educativo. También en este campo lo encontramos, por ejemplo, robots en el área educativa. Cierto, Octavio. ¿Les puedes decir a los pequeños ingenieros dónde también encontramos a los robots? Muy bien, César. Además de encontrarlos en la vida real, es decir, en la actualidad a los robots, también podemos encontrarlos en las películas, como R2-B2 o BB-8, o en Wall-E con su amiga Eva. ¡Wow, Octavio! No solamente podemos encontrar a los robots en la realidad, sino también en las películas. ¡Esto es fascinante, Octavio! ¡Quiero aprender mucho más! Pero ahora, pequeños ingenieros, vamos a compartirles la segunda nota, la primera parte de nuestro video, ¿qué es robótica y cuáles son sus leyes? ¡Pequeños ingenieros, acompáñenos a conocer más sobre este maravilloso campo! Hola, pequeños futuros ingenieros. Hoy damos un nuevo paso en nuestra gran aventura. Así es, César, porque hoy conoceremos qué es robótica, cuáles son sus leyes y temas relacionados a este campo de la ingeniería. ¡Empecemos! Futuros ingenieros, yo soy César Martín. Y yo, Octavio Andrés. Bienvenidos a Ingeniería y Robótica entre Hermanos. En nuestro canal compartimos principios de robótica y electrónica para que demos juntos los primeros pasos en este gran mundo. También exploramos otros campos de ingeniería, conocemos juguetes y experimentos que nos ayudan a desarrollar nuestra pasión por ingeniería. Para poder tener todo este material, los invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificación. Desde hace décadas, los robots se han insertado en diferentes ámbitos de nuestra cultura y sociedad. Así es, Octavio, los hemos visto en el cine, en épicas películas, con robots como R2-D2 o BB-8, o en Wall-E con su amiga Eva. El pasado es ficción y en el presente nos podemos encontrar con distintos tipos de robots que nos ofrece un futuro apasionante.
Octavio, ¿sabes de dónde viene la palabra robot? La palabra robot se utilizó por primera vez en Checoslovaquia en el teatro. Esta desciende de la palabra checa robota, que quiere decir servidumbre o trabajo forzado. Así es, Octavio. En esta obra, unos seres mecánicos trabajan para los humanos. Estos se los llaman robots. Desde ese entonces, este término se ha popularizado por todo el mundo hasta nuestros días. Se ha definido un robot como una entidad autómata formada por un sistema mecánico artificial y un sistema electromecánico. Esta ha sido creada a partir de la investigación de la ciencia y tecnología. Pequeños ingenieros, es así como definimos a la robótica. Esta es una ciencia que aglutina varias ramas tecnológicas y tiene el objetivo de hacer máquinas robotizadas que dupliquen el comportamiento humano o animal. ¿Dónde encontramos a los robots en la actualidad? Hoy podemos encontrar a los robots en campos como la construcción de automóviles en forma de brazos que realizan trabajos repetitivos. También los encontramos en la exploración espacial, como los vehículos enviados a Marte en forma de vehículos autónomos. En el área de la salud, vemos a los robots en los quirófanos, donde se utilizan en operaciones de cirugía sensibles que requieren precisión y eficacia. En sectores de educación, como la robótica educativa, aprendiendo temas sobre mecánica y programación. ¡Guau, Octavio! Pequeños ingenieros, esa fue la primera parte de nuestro video. ¿Qué es robótica y cuáles son sus leyes? ¡Guau, Octavio! Esto es maravilloso. El campo de la robótica es un área muy interesante y también fascinante. Y a mí me encanta muchísimo, Octavio, hacer robots. Octavio, ¿qué robots viste en nuestro video? Y a Bumblebee. Ahí hicimos la animación de que era un autito normal, común y corriente, pero cuando terminamos de hablar, se transformó en un Transformer. Sí, Octavio, yo pensé que era un juguete normal, pero cuando se transformó en Bumblebee, mi cerebro explotó. También vi otros tipos de robots, como R2-B2 o BB-8. ¿Sabes de qué películas son, César? Sí, Bumblebee es de la película de Transformers, mientras que R2-D2 y BB-8 son de la saga de Star Wars. Octavio, algún día quisiera construir mi propio Bumblebee o mi propio R2-D2. ¡Esto es fascinante, Octavio! ¡Me encanta el campo de la robótica! A mí igual, César, porque podemos armar distintos tipos de robots. Solo depende de nuestra imaginación. Así es, Octavio. Pero ahora, pequeños ingenieros, vamos a conocer sobre las tres leyes de la robótica y quién las creó. Y esta persona fue... Isaac Asimov. César, ¿por qué no les cuentas a los pequeños ingenieros quién fue Isaac Asimov? Por supuesto, Octavio. Pequeños ingenieros, Isaac Asimov fue la persona que creó las tres leyes de la robótica. Y estas son: la primera dice que un robot no tiene que hacer daño a un ser humano. Eso significa, pequeños ingenieros, que una persona que haya fabricado un robot no puede levantarse contra su creador. La segunda ley indica que un robot debe obedecer las órdenes de un humano, pero esto no tiene que entrar en conflicto con la primera ley. ¿A qué se refiere, amigos? Que cuando le doy una orden a mi robot, digamos de que me traiga algún objeto, esa orden sí la tiene que obedecer, pero si le digo que lastime a otro ser humano, esa orden no la tendrá que obedecer. Cierto, Octavio, pero la tercera y última ley trata que un robot tiene que proteger su existencia, pero esto no tiene que entrar en conflicto con la primera ley. Eso significa, pequeños ingenieros, que por ejemplo yo soy un robot y tengo que protegerme a mí mismo, pero eso no significa que en el proceso tenga que lastimar a otro ser humano. Octavio, ¿qué pasaría si las tres leyes de la robótica nunca hubieran existido? Bueno, si las tres leyes no hubieran existido, los robots no tendrían un código moral. Y este código moral evita que los robots realicen acciones no deseadas. Cierto, Octavio, como un libro que escribió Isaac Asimov, Yo Robot. Al principio, los robots hacían caso a sus creadores, pero al principio empezaron a hacer acciones que no querían, por ejemplo, lastimar a otro ser humano. Exactamente, César.
¡Wow! La verdad me alegro, Octavio, que sí existan las tres leyes de la robótica, porque no quiero que ocurra que un robot nos ataque a nosotros. Eso sí, no me gustaría. Sí, pero hoy en la actualidad existen más de tres leyes de la robótica, pero las que les acabamos de mencionar son las esenciales. Pero que fueron creadas hoy en la actualidad, una de ellas es que la persona que haya creado un robot tiene que tener el certificado de participación en un curso de robótica. Ahora, pequeños ingenieros, vamos a conocer la segunda parte de nuestro video, ¿qué es robótica y cuáles son sus leyes? Acompáñenos a conocer más sobre este maravilloso campo. Octavio, hay muchas investigaciones que tienen el objetivo de hacer robots que dupliquen nuestro comportamiento y también que sean idénticos a nosotros. Así es, César, pero existen muchas personas que creen que esto sería un riesgo debido a que los robots puedan volverse demasiado inteligentes y quieren rebelarse contra los seres humanos. ¡Cuidado, César! ¡Wow! ¡Eso estuvo cerca, Octavio! Octavio, hay muchas investigaciones que tienen el objetivo de hacer robots que dupliquen nuestro comportamiento y también que sean idénticos a nosotros. Así es, César, pero existen muchas personas que creen que esto sería un riesgo debido a que los robots pueden volverse demasiado inteligentes y quieren rebelarse contra los seres humanos. ¡Cuidado, César! ¡Wow! ¡Eso estuvo cerca, Octavio! Pero ya en serio, pequeño futuro ingeniero, para poder evitar esta posible situación, el escritor y futurista Isaac Asimov creó las tres leyes de la robótica. La primera ley indica que un robot no debe hacer daño a un ser humano, ni permitir que éste sufra daño. Octavio, la segunda ley nos dice que un robot tiene que obedecer las órdenes de un humano, sin que estas órdenes entren en conflicto con la primera ley. La tercera ley indica que un robot debe proteger su existencia, pero estos no tienen que entrar en conflicto con la primera y segunda ley. Estas tres leyes, futuros ingenieros, estas forman el código moral de un robot. Esta es una precaución de seguridad para los seres humanos. Es decir, que nadie tiene que crear una máquina que se levante contra su creador. ¿Qué área de la ingeniería estudia la robótica? Octavio, las áreas de la ingeniería que estudia la robótica es la ingeniería robótica y la ingeniería mecatrónica. Estas ingenierías están destinadas a diseñar y crear aparatos que puedan simplificar la vida y los trabajos de los seres humanos. Así es, Octavio, todas estas ingenierías están compuestas por diversas ciencias, como la mecánica, la electrónica de control, la informática y la computación. Todo esto forma la ingeniería robótica y mecatrónica, y a estas se les aumentan otras ramas como son la matemática, la física y la química. Pequeños futuros ingenieros, hoy conocimos qué es robótica y cuáles son sus leyes. Así es, César, pero aún nos falta un mundo por conocer. En próximos videos les explicaremos más sobre robótica y sus áreas de estudio. Acompáñenos en esta gran aventura apoyándonos con un super like, suscribiéndose a nuestro canal, seguirnos en nuestras redes sociales y si tienen un Inge comentario, dejadlo en la parte de abajo. Y no se olviden, aprendamos y crezcamos con valores. Futuros ingenieros, esto fue Ingeniería y Robótica entre Hermanos. Pequeños futuros ingenieros, llegó la hora de repasar lo que aprendimos. Responda en los comentarios. ¿De dónde viene la palabra robot? Nombre dos áreas donde encontramos a los robots en la actualidad. En el próximo video aprenderemos qué es programación y los códigos de bloque. ¡Los esperamos! ¡Wow, Octavio! ¡Eso estuvo cerca! Ese robot estaba muy agresivo. Pero no se preocupen, pequeños ingenieros. Lo atrapamos y nos vengamos desarmándolo, Octavio. Sí.
Sí, César, me preocupé, pero gracias a las tres leyes de la robótica que creó Isaac Asimov, el error de que los robots puedan rebelarse contra los seres humanos no podrá ocurrir. Sí, eso me alegra muchísimo, Octavio, porque eso no quiero que ocurra en la actualidad. Pero pequeños ingenieros, díganos en los comentarios qué les pareció la segunda parte de nuestro video, qué es robótica y cuáles son sus leyes. Esto es fascinante, Octavio. Isaac Asimov pensó en todo. Las tres leyes de la robótica me alegra que las haya creado. Pero si a ti, pequeño ingeniero, te gustaría aprender sobre este maravilloso campo de la robótica, síguenos, acompáñenos en nuestro gran viaje, ya que vamos a realizar muchos segmentos de armando diferentes tipos de robot y también aprenderemos a programar los pequeños ingenieros. Y también realizaremos distintos circuitos con kits de robótica electrónicos. Cierto, Octavio. Pequeños ingenieros, no se olviden que estos programas de ingeniería y robótica entre hermanos se llevarán a cabo todos los lunes, miércoles y viernes a partir de las 5:30. A partir de las 5 hasta las 5:30 de la tarde. No se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en YouTube y en Facebook como Ingeniería y Robótica Entre Hermanos, en Instagram como Ingeniería y Robótica por 2 y en Twitter como Ingeniería por 2. Pequeños ingenieros, los invitamos a suscribirse a nuestros canales y activar la campanita de notificación. Y no se olviden, aprendamos y crezcamos con valores. Sin más que decir, pequeños futuros ingenieros, se despiden sus amigos Ingeniería y Robótica Entre Hermanos. Nos vemos hasta el siguiente programa. Muchísimas gracias. Thank you. Muchísimas gracias.